se junta con el agua fría que viene del norte y la caliente que está en el Ecuador, nos provoca lluvias y entonces nos afecta todo el litoral del Pacífico. ¿Cuáles son los efectos más importantes del Niño? Bueno, quiere decir que estas lluvias podrían alcanzar hasta invierno, con más frío y lluvias, que tenemos escasez de lluvias en el lado que no le pega al Pacífico, que sería en el norte de México, en el altiplano norte, ahí no tendríamos lluvias y podría haber sequías, y por las altas temperaturas de esta zona, también se produce un fenómeno de muerte de especies marinas. Estas lluvias en el litoral, provocado por tormentas, por ciclones que se forman, nos alcanzan al estado de San Luis Potosí, precisamente entrando la zona de San Luis, la zona de Villa de Reyes, de Salinas, de Santo Domingo, hasta Matehuala. Ahí tenemos más lluvias, inclusive en Río Verde. Adelante.